Estadio Morazán de San Pedro Sula, Maratón recibe al Olimpia para cerrar la fecha número 11 de la Liga 5 Estrellas. El equipo verdolaga llega con 4 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, con 15 unidades tras 10 fechas disputadas. El equipo de Hernán La Tota Medina viene de caer por goleada en la Ceiba frente al Victoria por 3-0. El equipo verdolaga buscará como local dar un golpe sobre la mesa y meterse en las primeras posiciones de la tabla. Por su parte, los Leones Blancos del Olimpia llegan en gran forma. 4 victorias seguidas en sus últimos 4 compromisos, derrotando a la UPN, Olancho FC, Real Sociedad y Génesis. Los dirigidos por Pedro Troglio saben que un triunfo en San Pedro Sula podría acercarlos cada vez más a la cima del campeonato. A continuación, Maratón frente al Olimpia, aquí por el canal Deportes TVC. Es un gusto saludarlos, bienvenidos al clásico 273 en la historia de estos emblemáticos, históricos equipos, el Olimpia visitando San Pedro Sula, el Estadio Morazán, para medirse a los verdolagas del Maratón en la continuación de la jornada 11. Un partido que despierta muchas expectativas, el Olimpia viene embalado con 4 triunfos consecutivos y el equipo de la Tota Medina que necesita ganar para salir de esta etapa de inestabilidad. Jimmy Rodríguez estará en los comentarios. Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, Orlando Ponce Morazán, qué gusto saludarlo, al igual que a todos los televidentes de su canal Deportes TVC, listos para disfrutar de este clásico, aquí apreciando la llegada del monstruo de Maratón, que será local nuevamente en el Estadio Morazán, y para un clásico ante el Olimpia, 23 de enero de 2022, la última vez que se vieron estos equipos en este estadio. Hoy lo vamos a disfrutar aquí por Deportes TVC. Y con la llegada del Maratón, el equipo querido de San Pedro Sula, presentamos agradablemente a Alan Fajardo, bienvenido. Gracias, Orlando, un gusto compartir con usted, con Jimmy, esta transmisión llegada del cuadro Esmeralda. Juega entonces en este escenario, ya lo hizo como local Real España, ya lo hizo Olimpia también en este escenario, y Maratón, tiene Maratón ahora este clásico para buscar todavía posibilidad de ser líder.